Mariola. Hoy vamos a hacer un mat para calentar de modo suave, tranquilo, para conectar con el cuerpo, mover articulaciones, activar toda la musculatura desde dentro hacia afuera, como hacemos siempre. Y luego vamos a seguir con un trabajo un poco más intenso y más divertido, más dinámico, con una toalla. Así que ten preparado una toalla. Y nada, disfruta. Recuerda que si tienes algún dolor, tienes que parar, tienes que escuchar tu cuerpo, respetar para luego continuar. Venga, vamos a ello. Nos vamos a sentar colocando los pies a la anchura de las caderas, sintiendo que se apoyan bien todos los dedos, todo el pie, que el arco se mantiene ligeramente elevado y que las rodillas se alinean entre el segundo y tercer dedo del pie. No están ni hacia afuera ni se juntan dentro. Busco la separación como si sujetáramos un balón entre las rodillas. Y la columna se alarga. Vas a agarrarte de los isquiotibiales para que cuando tomes el aire puedas elevar la zona lumbar y crecer. Y cuando expulses el aire, empujes el abdomen hacia adentro y redondees muy suave la columna, sin forzar la flexión, que es más fácil flexionarte. Ahora tomamos el aire, avanzamos el peso un poco, elevamos la columna, abrimos el pecho y sentimos cómo los hombros van hacia atrás y hacia abajo. Exhalo el aire y redondeo la columna empujando el abdomen hacia la espalda. Inhala, arriba, eleva, alarga la columna. Mantén bien erguida la espalda, empuja el abdomen hacia adentro y abre el pecho. Estiro brazos adelante. Y cuando exhalo el aire, imagínate que estás apretando ese balón, las rodillas no se juntan, los pies no se levantan y tu columna se va apoyando vértebra a vértebra sin caer de golpe. Apoyo hombros y cabeza. Ajusta tu posición si hace falta y traemos los talones juntos y muy cerca del glúteo, que queden justo debajo de tus rodillas. Vas a sentir que la pelvis está bien colocada, que está neutra. Queda un leve arco en la zona lumbar, ¿de acuerdo? No estoy ni con la lumbar completamente apoyada, ni un arco exagerado, sino que mantengo la pelvis neutra. Conecto el abdomen bien hacia adentro y hacia arriba. Inhalo, expando bien la caja torácica, tomando el aire, abre costillas. Y exhalando el aire, sentimos como las costillas entran. Inhalo, expando. Exhalo, cierro costillas. Una respiración más. Sentí como la caja torácica se expande en tres dimensiones, abre bien el pecho y en la exhalación las costillas se conectan hacia tu centro. Van adentro sin modificar la pelvis. Presiona las manos en el mat abriendo pecho. Observa qué ocurre con tus hombros. Si por abrir los hombros se levantan las costillas, intenta conectar aún más las costillas hacia tu centro e intenta mantener los hombros bien conectados. Y vas tirando un poco y un poco, sin forzar. Despego el talón derecho para poder despegar la punta y traer la rodilla arriba. Uno. Y cambio. Izquierda y levanta. Dos. Y cambia. Conecta abdomen dentro. Derecha. Tres. Y baja. Levanta la pierna de manera que sientas que no se mueve absolutamente nada. Que estás controlando tu centro. Es muy sigiloso el movimiento y hay mucho control. Toda la musculatura profunda se activa y mientras tanto tu columna está larga y queda. Presiona los dos pies en el suelo, mantén las piernas bien apretadas en la cara interna, mantén activo el glúteo y el abdomen empujando hacia adentro y hacia arriba. Y ahora deslizo el talón derecho. Lo alargo y estiro lejos, 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 lejos. Y regreso presionando el talón hacia el glúteo. Cambia.
Dependiendo de la esterilla que tengas, el pie se va a deslizar mejor o se va a quedar enganchado. Y cambio, puedes probar también de hacerlo en el suelo con calcetines para que tu pie pueda resbalar y puedas sentir la conexión posterior de toda la musculatura posterior. Alarga lejos la cadera, abdomen sigue adentro y regresa, tráete el talón hacia el glúteo. Y una más, izquierda, larga, abdomen fuerte y regresa. Presiona. Vamos a tomar el aire y en la exhalación, cuando saco todo el aire, levanto la cabeza, contraigo el abdomen y elevo mirando entre las piernas, mirando las rodillas. Vuelve abajo, inspira el aire, crece. Y cuando expulsamos el aire, el tronco se flexiona, el abdomen se activa, las manos se deslizan hacia los pies y los hombros están relajados. Y bajo. Una vez más, tomo. Exhalo todo el aire, alargo bien lejos y voy a comenzar a bombear. El aire entra y el aire sale en 5 bombeos. Toma el aire en 1, 2, 3, 4, 5. Exhala en 5, 4, 3, 2, 1. Inhala. Exhala, sigue apretando las piernas desde los pies. Toma. Expulsa y cada vez enrosca un poco más. Inspira, vamos, 5. Exhala. 6, inhala. No hay tensión en el cuello y el bombeo es enérgico. 7, levanta rodilla. Expulsa. Levanta izquierda, 8. Exhala, venga que ya lo tenemos. Aprieta fuerte las piernas, 9. Expulsa, abdomen bien fuerte y activo. Y la última vez, inspira. Expúlsalo, todo, todo, todo. Abraza las piernas al pecho y baja la cabeza suave. Bien. Vas a apoyar talones. Y vas a alejar un poco los talones del glúteo, elevando los brazos y controlando de que la columna no se arquee exageradamente. Manténla larga, conectando el abdomen al centro. Subo los brazos, subo la cabeza, miro al abdomen, me agarro a las piernas y subo articulando. Puede que tengas más fuerza y más control para subir más dinámico y con las piernas estiradas, pero hoy vamos a optar por hacerlo de una manera más controlada. Bajo vértebra a vértebra, articulando la espalda, apretando las piernas, alargando la coronilla, frenando la bajada. Siguen tus piernas dobladas, suaves, pero activo el glúteo, activo el abdomen. Los brazos se van atrás. Sube los brazos, costillas dentro, sube la cabeza. Aguántate con tus manos a los muslos, incorpórate expulsando el aire delante. Y cuando vas adelante, tus manos van hacia los pies y tu pecho se apoya contra tus piernas. Expulsa el aire, presiona el pecho a las piernas, pero empuja tu abdomen hacia adentro. Y baja vértebra a vértebra. Alargando los brazos, puedes ir tocando tus piernas para frenar la bajada. Opción 2, puedes dejar los brazos largos sin tocar las piernas. Inhala, estírate todo, crece atrás. Sube los brazos, sube la cabeza, articula, crece. Exhala el aire. Presionas el pecho contra tus piernas, deja las manos en el suelo. Quieres alcanzar lejos con tus manos y empuja el ombligo hacia tu espalda. Relajando los hombros, nada de subir los hombros a las orejas. Y bajo vértebra a vértebra. Recuerda, o deslizas las manos por tus cuádriceps o estiras brazos adelante. Activa el glúteo. Última repetición. Tomo el aire, crezco. Muy apretadas las piernas, muy activo el glúteo. Sube brazos, sube la cabeza. Incorpórate articulando.
Intenta hacerlo sin las manos y si no utiliza las manos. Exhala, vas a estirar las piernas, relaja los hombros y quieres llevar el pecho contra las piernas, redondeando la columna, empujando el abdomen dentro. Ruedas hacia atrás, desliza las manos por tus piernas, bascula la pelvis y no caigas de golpe. Abre pecho y apoya hombros. Trae la rodilla derecha al pecho, cógete por detrás, presiónala y estírala al techo. Apoya manos abriendo un poco a los laterales, sintiendo que abres el pecho, los hombros y que las costillas están dentro. Y quiero cinco círculos. Voy hacia adentro, voy hacia abajo y subo. Cruza dos, abdomen activo y sube. Tres, arriba. Cuatro, arriba. Una más. Y cambiamos la dirección. Abre, cruza y centro. La pierna de abajo está larga y está fuerte. Tres, exhala el aire y sube. Cuatro. Una más. Queda. Dobla la pierna. Vuélvela a presionar al pecho. Ábrela hacia afuera y presiona la mano izquierda arriba de tu muslo. Abre. Céntrala. Presiona la mano derecha en el suelo y cruzas hacia la izquierda, levantando un poco la cadera y girando la cabeza. Volvemos al centro. Deslizo la pierna, cambio, traigo la izquierda, mientras la derecha está muy larga, bien conectada al suelo, presiono la pierna izquierda al pecho, estiro. Abro brazos fuera, presionan en el suelo y one circle, cinco círculos arriba, uno. Voy hacia adentro, abajo, afuera y centro. Tres y arriba, dos más. Expulsa el aire al subir, una más, cambiamos la dirección, abro y arriba, centro, uno, empuja tu ombligo hacia la espalda y no se levanta la cadera derecha, arriba, back, dos más, exhala, una más y quedo, doblo la pierna, presiono al pecho, abro fuera. Mantengo y cruzo. Gira. Levantas la cadera y gira la cabeza hacia el lado izquierdo. Volvemos al centro. Bien. Doblamos las dos rodillas. Levantamos la cabeza, expulsamos el aire y abrazamos solo la pierna derecha mientras la izquierda se va a estirar lejos. Cambiamos. Expulsamos el aire. Cambia. Cada vez que abrazas la pierna, vacías el aire y activa el abdomen. Cambia. Exhala. Abre los brazos fuera y desliza tus hombros hacia abajo. Cambia. Exhala. Vamos a darle un poco más de fluidez. Expulsa. Un. Cambio. Dos. Cambio. Tres. Alarga lejos la pierna. Cuatro. Cinco. Activando glúteo. Seis. Siete. 8, bien arriba el tronco, 9 y la última vez, abraza las dos piernas, estira tus brazos y tus piernas arriba, abre los brazos y abrázate, 1, toma el aire, abre brazos, expulsa el aire, 2, inhala, alcanza tus pies, abre brazos, expulsa, 3, inhala, abre brazos, expulsa, 4, venga, crece más hacia los pies. Miras entre tus piernas. Cinco. Abre brazos, expulsa. Seis. Alarga, alcanza, que ya lo tenemos. Siete. El sacro bien apoyado, no levanto el coxis. Ocho. Estiro. Abro, expulso. Nueve. Y la última vez. Exhala, buen trabajo. 10. Apoya cabeza. Respira, gira el cuello hacia un lado, gira el cuello hacia el otro lado, volvemos al centro, activo el abdomen, piernas arriba, tijeras, miro al abdomen y uno, dos, cambio,
Da igual dónde te traigas la pierna, lo importante es mantener las caderas alineadas. No por querer traerme la pierna se me descuadra todo. Mantén la alineación. Cambia y un, dos. Cambia, expulsa, expulsa y cambia. Cambia. Dos más. Derecha, derecha, izquierda, izquierda. Junto las dos. Doblo rodillas y apoyo cabeza. Manos abajo, presionan en el mat, mantén el abdomen empujando hacia el suelo y ahora tomo el aire, alejo un poco, expulso y traigo. Inhalo, exhalo. Alejo un poco las piernas desde las caderas. Fíjate que mis rodillas no se estiran, se mantienen siempre igual, flexionadas. El movimiento ocurre en la cadera. Y cuanto más quiero alejar las piernas, más activo el centro, expulso. Y voy. Tres. Exhalo. Dos. Presiona manos al suelo. Una más. Y queda. Levantas la cabeza, te agarras a las piernas y te sientas articulando la columna. Separas pies a la anchura de las caderas o un poquito más incluso. Y pones bien en flex los pies y que los dedos queden largos. El flex ocurre en el tobillo y no en los dedos. ¿Sí? Muy larga la planta del pie, como si estuvieras apoyado en una pared. Ahora, tomo el aire, las manos se quedan en el centro y la columna bien erguida. Imagínate una pared detrás, te estás apoyando en esa pared. Tomamos el aire, crecemos. Y cuando expulsamos el aire, deslizamos las manos hacia adelante, empujamos el abdomen hacia la espalda, hacia esa pared imaginaria, todo el tiempo. El abdomen está empujando hacia atrás y tu tronco se quiere ir hacia adelante. Vuelve, desliza las manos por el mat, alarga la columna, toma el aire. Exhala, activa glúteo fuerte, estómago hacia adentro. Voy. Inspiro, crezco, crezco, crezco. Abro pecho. Última repetición. Expulsa el aire y articula la columna. Siente que puedes activar el glúteo. Empuja el estómago adentro y crece esa coronilla bien lejos, sin tensión en los hombros. Relájalos. Y arriba, crece. Bien, tráete los talones hacia el glúteo. Deja los pies separados a la anchura de las caderas, igual que las rodillas. Eleva la columna y manteniendo la altura de la columna, ruedas un poquito hacia atrás como si quisieras ir a tumbarte, pero fíjate que mantengo la elevación. En ningún momento estoy, ¿sí?, dejándome caer, sino que venzo la gravedad, empujo el abdomen dentro y quiero estar arriba, elevando, sin tensión en los hombros. Estiro la pierna derecha. Me cojo con las dos manos a la derecha y respiro, aguanto tres respiraciones, inhala, exhala y el abdomen dentro, los hombros abajo, dos, inhala, exhala y mantienes, una respiración más, abre pecho, crece y dobla, mantienes esa redondez en la parte más baja de la columna, trae la izquierda al pecho, eleva. Y busca crecer. Imagínate que las costillas se te separan de las caderas. Inhala. Exhala. Te puedes agarrar de más arriba si quieres. Inspira. Siempre y cuando tus hombros estén alineados. Expulsa. Una vez más. Inhala. Exhala y flexiona la pierna. Eso es. Nos vamos a girar boca abajo, juntando bien fuerte los talones. Y dejando las manos entrelazadas, la cabeza apoyada arriba de las manos y los codos fuera, ¿sí? Relajando bien los hombros, el cuello, no hay tensión, pero sí que vas a juntar con intensidad las piernas, los talones, y esa fuerza que haces hacia adentro te ayuda a conectar el glúteo, a empujar el pubis hacia el mat y poder recoger la parte más baja de tu abdomen hacia adentro. Y relájalo todo. Vamos a juntar talones, a apretar línea central del cuerpo, estómago adentro, recoge, mantén, relaja los hombros, abdomen, abdomen, abdomen
Y relájalo todo. Dos veces más. Aprieta piernas. Empuja el pubis hacia el mat. Recoge el bajo vientre. Relaja los hombros. Mantienes. Mantienes. Y relaja. Última repetición. Aprieto talones. Esconde estómago adentro. Abdomen bien adentro. Relajo hombros. Y siento que la columna crece, que la coronilla se va muy lejos. Aguanta un poco más. Escóndelo, escóndelo, escóndelo. Costillas también. Y relájalo todo. Bien, colocamos el glúteo a los talones en el rest position o posición del niño. Dejo la frente apoyada, relajo los brazos, caen los hombros y respiro aquí tres veces, expulsando el aire. Relaja la columna y ahora sube vértebra a vértebra, articula. Tal y como estás, levantas la cadera, observa que las rodillas estén bien alineadas, que estén muy, muy alineadas y a la anchura de las caderas, ¿verdad? Y que la pelvis esté neutra, el pubis está en la misma línea que las crestas de las caderas. No estoy ni con el pubis tan adelante ni con el pubis hacia atrás, el glúteo en pompa, sino que estoy bien alineada y siento la conexión. Es lo que hacíamos antes, tumbados boca abajo. Ahora los brazos están adelante y tu cuerpo bien plano se va hacia atrás, tomando el aire y empújate hacia adelante, expulsando el aire. Inhala, vas atrás. Exhala, empuja, siente toda la cara anterior que trabaja, que se estira, empuja, abdomen dentro, eres una tabla. Tres, exhala y vuelve. Venga, un poco más, abre el pecho, siente el cuello largo, la coronilla que tira hacia el techo y me quedo. Voy a girar boca arriba, que ya lo tenemos, la transición para bajar que sea suave, que sea limpia. ¿Sí? Un ejercicio te lleva al otro de manera correcta. Articula la espalda, ajusta bien los pies a la anchura de las caderas, vuelve a sujetar ese balón imaginario entre las rodillas, abrimos el pecho y ahora elevo tomando el aire, eleva la columna como una tabla y bajas expulsando el aire, articulando todas las vértebras una a una. Van dejando la marca en tu esterilla. Y toma el aire, empuja. Exhalamos el aire y articulamos con control. Siente una liberación en la columna, da mucho gusto esto. La última vez, shoulder bridge, arriba, toma el aire. Activa el glúteo, activa la cadena posterior y siente que el sacro se alarga. En ningún momento hay tensión en la lumbar. Expulsa el aire y lo último que vas a apoyar es la zona sacrolumbar, es la parte más baja de la columna. Te incorporas, utiliza la fuerza del abdomen para levantar la cabeza, junta los pies, ancla los pies en el mat y te sientas. Venga. Y vamos a hacer un rodamiento, el rodamiento final. Vamos a pasar las manos por dentro de las piernas y nos vamos a coger a los pies, buscando que la columna esté redondita, el abdomen bien activo, no hay tensión en hombros. Da tres golpes con los aductores. Sil. Un, dos, tres. Toma el aire para rodar atrás y regresar adelante. Golpeas. Un, dos, tres. Inhala. Exhala. Un, dos, tres. Inhala. No pasa nada si no consigues este equilibrio. Inspira. Un, dos, tres. Atrás. Expulsa el aire y queda. Bien. Genial. De momento tenemos el mat a modo de calentamiento, de conexión con el cuerpo. Y ahora vamos a seguir con la toalla. Bien. Yo tengo esta toalla pequeñita, no se necesita mucho más. Tienes que buscar probar
que realmente te deslice un poco en el suelo. Depende también del suelo, si es cerámica o baldosa, ¿no? A veces se engancha más, en este caso que es laminado, pues resbala. Así que vamos a ello. Vamos a colocar los pies, ¿sí? Las rodillas, perdón, a la anchura de las caderas, justo debajo de la cadera, la rodilla, y las manos exactamente debajo de los hombros, en posición de mesa. Las manos siempre, recuerda que los dedos se abren bien, con intensidad, ¿sí? Con intención los abres, apoyas bien la yema de los dedos, apoyas bien la primer falange aquí, esta almohadilla, la tienes que conectar bien al suelo y observar que no se te haga un hueco, pero el hueco tiene que estar en la palma de la mano, ¿vale? Y no tiene que dolerte nunca la muñeca, es muy importante para que puedas progresar con todos los apoyos de mano. La toalla la vas a poner al lateral de tu, en este caso yo la tengo del brazo izquierdo para que puedan ver bien, y voy a poner la mano con esa misma intención abierta afuera. Ahora, voy a doblar el codo derecho hacia afuera y voy a estirar lejos el brazo izquierdo y voy a recoger, manteniendo la columna larga. Podemos apoyar los deditos de los pies en el caso de que se te haga rampa, ¿vale? O podemos dejar el empeine apoyado sin tensión en los dedos. El abdomen está empujando adentro y la columna está neutra. No estoy ni aquí ni me estoy redondeando. Busco alargar, alargar y mantener la curva natural de la columna. Entonces, el codo se abre fuera al derecho. Cuando el codo se abre, el brazo izquierdo se va lejos. Uno, y recojo, pa, e inspiro. Dos, expulso. Inhalo. Tres, exhalo. Cuatro, expulso. Pulso, baja una línea recta a la frente. 5, exhalo. 6 y arriba. Abdomen fuerte. 7, expulsa. 8, 2 más. 9, una más. 10 y quedo. Cambio de lado. Alineo, observo dónde pongo la toalla. Abdomen dentro, empuja el ombligo hacia la espalda, siente la columna como una tabla y vamos abajo. Un y estiro. Recuerda que el brazo, el que se dobla, dos, se va hacia afuera, activando bien pectoral. Tres y arriba. Inhala. Cuatro, exhala. Cinco, sin tensión en los hombros. Seis, presiona la mano derecha contra la toalla. 7 y tráela presionando hacia el suelo. 8, 2 más. 9, perdón que tengo la garganta un poco arriba. 10, un poco tomada. Cambio de lado. Vuelvo. Ahora, el brazo se va a deslizar hacia adelante mientras el codo derecho va a ir hacia el suelo. 1 y eleva, regresa. Inspira. 2, exhala y empuja. 3, activa tu abdomen y vuelve. 4, arriba. 5, exhala, limpia el suelo. 6, desliza la mano, presiona la mano izquierda contra la toalla. 7, abdomen fuerte. 8, que la subida sea por contracción del abdomen. Alarga y empuja. Y la última, creo que ya no sé, me he perdido y empujo, cambio de lado. Bien. ¿Has notado un poco el trabajo? Inhala, mantén la columna larga, rellena los omóplatos, que no se te hundan aquí los hombros. Vale, inspiro, alejo. Uno, exhalo y recojo. Dos, observa tu mano de apoyo que no se levante. Dedos, 3, expulsa, inhala, 4, exhala y vuelve, alarga, 5, 6, presiona la mano derecha en la toalla, 7, y recuerda que el codo va hacia adentro, 8, expulso,
9. Activa el abdomen. 10 y queda. Bien. Descansa un momento. Vamos a estirar. Llévate la mano hacia la espalda y tira del codo. Y mientras te voy contando, ahora mismo estábamos trabajando extremidades superiores, ¿no? Porque estábamos movilizando y flexionando brazos. Pero es muy importante que sientas que estás trabajando desde el abdomen, que no hay absolutamente nada de tensión en la zona lumbar y que te sientes fuerte, como un bloque, que eres capaz de aguantar toda esta zona bien fija sin quebrarla, ¿verdad? Cambia. Entonces, el trabajo es más completo, porque no es solo estoy trabajando una flexión de brazo o el pectoral de manera aislada, sino que abre el pecho, coge de atrás, sino que estoy trabajando todo el cuerpo, desde los pies a la cabeza. Ahora quiero que dejamos un momento la toalla aquí. Volvemos a apoyar las manos a la anchura de los hombros. Apoyamos los deditos de los pies, intentando que todos se apoyen y rodillas que se queden bien debajo de cadera. Toma el aire, siente que la coronilla se alarga delante tuyo, que el abdomen empuja hacia adentro y rellenas tu espalda. Recuerda, no te quedan los omóplatos aquí hundidos, sino que empujas hacia el techo. Es como si estuvieras rechazando el mat. Y despega las dos rodillas arriba, sin modificar la columna. Respira y aguanta. Uno. Exhala. Dos. Exhala. Tres. Expulsa. Cuatro. Venga, aguanta, que es un poquito más. Cinco. Y suave, apoya rodillas. Bien. Si notas que hay tensión en las muñecas, sí que para, ¿vale? Pero ahí donde creas que no aguanta más, piensa que ya se acaba y que ya lo tenemos y que lo has logrado. Ahora vas a redondear la columna, empujando el pubis hacia la nariz hacia el pubis, muy redonda toda tu espalda, ¿sí? Siente que la zona lumbar, que es la que más le cuesta, entra el coxis, se va el coxis hacia las rodillas. Inspira. Bien apoyados los deditos de los pies, sin trasladar el peso del cuerpo ni hacia adelante ni hacia atrás, en el centro, levanto rodillas y empujo el abdomen dentro. Inhala. Exhala. Y toma el aire. Expúlsalo. No tenses los hombros. Tres. Expulsa. Observa tus pies. Lleva los talones hacia atrás. Cuatro. Exhala. Abdomen bien adentro. Cinco. Aguanta un poquito más, dame dos respiraciones más. Seis. Ombligo bien adentro. Siete. Expulsa el aire y una más, que ya lo tienes. Y suave, apoya, descansa. Sí, el trabajo es más completo, puede que hayas notado tus piernas, tus brazos, ¿vale? Relaja un poco. Y ahora vas a poner la toalla. Aquí detrás, ¿sí? La voy a abrir para tener más base y voy a apoyar los deditos. Me voy bien atrás, las manos debajo de los hombros, la misma posición que teníamos antes, solo que hemos cambiado de apoyar los pies. Se van a resbalar, por lo tanto vas a necesitar más activación del transverso de tu centro para poder solventar la posición y aguantar. Respira profundo, expulsa el aire, redondea la columna, exhala, 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 no tenses los hombros, desliza los omóplatos abajo, despega rodillas y mantienes, toma el aire, exhala, dos, expulsa, serán poquitas, tres, exhala, cuatro, exhala, que no se muevan los pies, cinco. Y apoya suave, controla hasta el último momento. Bien, estamos preparados para mover los pies, pequeñito, con control. Toma el aire.
Exhala, redondea, miras hacia los pies, relaja los hombros, omóplatos lejos, despego rodilla, empujo atrás, uno, y traigo adelante. Dos, expulso y trae con el abdomen. Tres, exhala. Cuatro, intenta que el peso del cuerpo no se vaya hacia adelante. Pa. Seis, expulsa. Siete, exhala. Ocho, 9, siente que los pies se empujan con fuerza, 10 y queda, apoya, estira y descansa. Relaja las manos, gira la palma hacia arriba, cae el cuello, mantén ahí la respiración. Y sube vértebra a vértebra, articulando poco a poco la espalda, lo último es la cabeza. Vamos a estirar. ¿Has sentido ahora los cuádriceps? ¿Has sentido el abdomen? ¿Has sentido que has trabajado? Bien. Ponemos el pie adelante. Empujo la cadera hacia adelante. Sintiendo que el talón se quiere juntar con la rodilla y la rodilla se quiere juntar con el talón. Hay una conexión hacia el centro. No me dejo ir del todo. Mantengo, mientras quiero estirar, mantengo esa sujeción. Si necesitas, apoyas la mano, respira, empuja la cadera hacia abajo, el abdomen dentro y si puedes, alarga el brazo lejos. Bien. Cambio. Paso el peso y traigo la pierna izquierda. Bien adelante para que la rodilla quede justo alineada arriba del tobillo. Si hace falta, apoyas la mano derecha y si no, alarga. Mantén el abdomen dentro, relaja los hombros y alarga el cuello. Recoge bien, activas fuerte. El talón se quiere juntar hacia la rodilla derecha y la rodilla derecha quiere venir hacia el talón. Alarga. Y baja. Te sientas. Pon los pies como más cómodo, cómoda estés. Respira y sobre todo lo que tienes que tener es tu columna bien erguida. Relaja los hombros. Conéctate con tu respiración. Puede que sea un poco acelerada, agitada o que te sientas bien, pero con ese punto de conexión de encuentro con tu cuerpo, de aquí están mis músculos y los he movido un poco. Eleva los brazos, subimos al techo, estiramos. Imagínate una cuerda y te agarras a esa cuerda con una mano y con la otra y vas escalando. Tu cuello está relajado y tus manos cada vez van más arriba, se alargan, balanceándote suave de un lado al otro. Eso es, crece, crece, crece. Levanta la mirada, mira la cuerda, estira, lleva tu ombligo hacia tu espalda y ahora desliza las manos por la cuerda, pero mantienes tu columna recta, relaja brazos, baja, inhala, subimos un brazo y nos inclinamos al lateral, pequeñito. La misma sensación de querer crecer y alcanzar la cuerda. Relaja el brazo, baja por el centro, redondea tu columna y vuelves a la vertical. Toma el aire, sube el otro brazo. Y en la exhalación, inclínate. Pero te inclinas de manera que alcanzas otra cuerda en la diagonal. Redondea, baja el brazo, busca el centro. Manos en las rodillas, alarga la columna, mirada adelante. Inhala, miras al cielo. Expulsa el aire, baja la barbilla hacia el pecho. Inspira, arriba, sube. Expulsa. No olvides la conexión del abdomen siempre activo como una faja. Al centro. Gira la oreja hacia tu hombro
y deja que el otro hombro caiga. Centro, cambia. Centro, una más a cada lado. La oreja quiere tocar el hombro, pero los hombros están abajo, relajados. Cambio. Vuelvo al frente. Las dos manos entrelazadas a la nuca. Abre el pecho, abre los codos, crece. Con tus dedos ayúdate a estirar el cuello. Inspira. Expulsa y el peso de las manos estira más tu cervical. Inhala, abre pecho, levanta suave la mirada hacia el techo. Exhala y redondea, manteniendo la columna erguida, es solo la cervical. Y suelta, saca las manos de la cabeza y cae. Muy bien, espero que hayas estado bien, que hayas disfrutado y nos vemos en el próximo entrenamiento.